Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo más. Y como habéis visto por el título, hoy toca enseñaros un día en mi dieta actual. Ya os dije que os iba a enseñar un día en mi alimentación antes de terminar el descanso de la definición y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Tenemos un total de 4 comidas que se parecen bastante a las previas que habéis visto tanto en volumen como en definición, pero hay alguna modificación tanto en cantidades como en otras cositas. O sea que vamos directamente a por la primera, que como me habéis visto justo antes de la intro, se trata de avena trasnochada. En este caso tenemos 80 gramos de cubos de avena, 50 gramos de proteína en polvo, unos cuantos arándanos, canela al fallo y un poco de sirope de arce, 0 calorías de Procis, para darle un poquito de sabor y también para probarlo, que no lo había probado nunca. Comida pre-entrenamiento, porque de aquí, como siempre chicos, nos vamos a gimnasio después de esta comida, o sea que necesitamos bien de combustible. Tenemos aquí el preentreno, tenemos el segundo café del día y vamos a tumbarlo. Acerca de esta comida, no tiene mucho misterio. Ya sabéis chicos que a mí me encanta meter avena con proteína en polvo antes de entrenar. Al fin y al cabo son hidratos con proteínas y no tiene más, que es justo lo que necesitamos antes de un buen entrenamiento: hidratos de carbono de calidad y proteína de calidad para también la síntesis de proteínas. Nos podemos ir a reventar el entreno. En cualquier caso chicos, vamos a tumbar esta comida. También meteremos toda la suplementación de vitaminas por la mañana, que ahora mismo estoy tomando el multivitamínico, estoy tomando el omega 3, calcio, zinc y magnesio y vitamina D3, y bueno, luego la L-carnitina, que contribuye un poquito con el tema de la pérdida de grasa, aunque no estemos técnicamente perdiendo tanta grasa por estar en parón de la definición, aún así me gusta mantenerlo. Y ya con eso, ya sí que sí, tenemos la primera comida finalizada. Vamos a comer y nos vamos al gimnasio. Chicos, ahora ya sí que sí, como habéis visto, tenemos la comida post entrenamiento preparada, que como siempre se trata de pasta, en este caso 150 gramos, dos hamburguesas de pollo y pavo, un poquito de salsa de tomate para el sabor y perejil a tope. Comida básica, comida sencilla, que tampoco varía mucho respecto de los días en mi dieta que habéis visto en el pasado. Ya sabéis que a mí esta comida del día es una de mis favoritas, por no decir mi favorita, y siempre meto pasta o en su defecto arroz, si por el motivo que sea no tengo pasta, y una fuente de proteína de calidad como puede ser pollo, pavo, ternera, algo por el estilo, y no tiene más, ¿vale? Es una comida ideal post entrenamiento porque al fin y al cabo nos proporciona hidratos de carbono, en este caso la pasta, y proteína, unas hamburguesas, no tiene más. Quizás es un poquito más elevada en grasa de lo que quizás normalmente sería, por el tema de la grasa extra en las hamburguesas, al no ser una carne tan magra como por ejemplo una pechuga de pollo, una pechuga de pavo, pero no me importa mucho, y así también voy tumbando gramos de grasa del día, que también tengo unos cuantos al día y prefiero ir tumbándolos poquito a poco en vez de concentrar el 80% en una comida, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, la comida como tal, ya veis que no tiene misterio, chicos, no tiene misterio ni en cuanto a preparación ni en cuanto a la comida en sí misma, o sea que vamos a comer y seguimos trabajando y os enseño las dos comidas que faltan en el día. Bueno chicos, pues comida número 3 del día la tenemos preparada, que como estáis viendo se trata de unos 100 gramos de pan con 100 gramos de jamón serrano y 20 gramos de queso curado. Queso normal, no es ni bajo en grasa ni nada por el estilo, porque esta comida, que la habéis visto siempre, la veis en cada uno de mis vídeos de un día mi dieta, es digamos mi capricho del día, por así decirlo, ¿no? Este combo a mí me encanta, es como mi especie de capricho del día, que además luego me permite durante el resto del día, durante la semana, llevar a cabo mi alimentación de forma bastante estricta y bastante, digamos, nazi, por entre comillas, y luego los fines de semana incluso hace que no me den tantos antojos y no tenga tantas ganas, por así decirlo, de saltarme la dieta, de hacer comida trampa, de hacer comida libre o de incluso siquiera de hacer cargas de hidratos. Se trata de una comida básica, un poquito alta en todo, alta en hidratos, alta en proteínas y alta en grasas. Aquí ya a media tarde, que ahora mismo son las, os lo digo, 4:15 de la tarde, pues ya básicamente empezamos a meter un poquito más de grasa. Ya habéis visto que la primera y la segunda comida del día
no tenían mucha grasa, a pesar de tener yo en el día unos 70 gramos de grasa. La primera y la segunda no eran demasiado elevadas en grasa, porque ya sabéis que a mí antes y después de entrenar no me gusta meter grasa para que no dificulte ni ralentice la digestión y absorción de los nutrientes de los otros dos macronutrientes, de proteína y de hidratos. Pero ya a partir de esta hora del día que tenemos la merienda, que es esta, y luego la cena, es donde ya metemos más grasa y donde verdaderamente cubrimos la grasa del día. Ya os digo, un snack bastante simplón, bastante sencillito, bastante español, pero que a mí me encanta, que me da un poquito de combustible para terminar el día fuerte y para llegar a la merienda. Sé que quizás no es una comida tan convencional en el mundo del fitness como mucha gente puede comer o puede enseñaros, que al final aquí pues que mucha gente suele meter tortas de arroz con atún o tortas de arroz con pavo o algo de fruta con un yogur de proteínas o cosas así, que esto ya habéis visto en otros vídeos de Un Día Mi Dieta, que también lo de vez en cuando lo hago. Y está bueno, hasta ya prácticamente esta semana estaba metiendo a estas horas un batido de proteína, de avena, de plátano, etcétera, todo bien licuado y un batido alto en proteínas. Últimamente prefiero consumir un poquito menos de proteína en polvo, porque eso ya sería la segunda dosis de proteína en polvo del día, por lo que prefiero evitar el consumo de proteína en polvo, no por nada, sino porque me gusta más el tener fuentes de proteína de alto valor biológico y de calidad a través de la alimentación en sí misma y no tanto de la suplementación, porque también me ayuda con el tema de la saciedad y todo lo relacionado con ello, y por eso precisamente estamos metiendo esta comida y no tanto la otra, ¿vale? Vamos a tomar esto, vamos a terminar de currar y luego esta noche nos vemos con la cena. Vale, chicos, última comida del día, ya la tenemos preparada, que como habéis visto hoy se trata de algo bastante, bastante diferente a lo que normalmente suelo cenar, que ya sabéis que mis cenas son cutres donde las haya, pero hoy hemos cambiado el panorama y tenemos, bueno, tenéis los ingredientes ahora en pantalla porque no me acuerdo las cantidades de todo, pero básicamente es patata con 2 latas de atún, cebolla, pepino, un poco de granada, unos cuantos garbanzos ya cocinados, medio aguacate, perejil y cilantro a tope, un chorrito de limón, aceite y sal. Esto es una bomba nutritiva, con micronutrientes por todos lados, con vitaminas, con minerales y con absolutamente todo lo que se me cae. Y con esto ya finalizamos los macronutrientes del día. Insisto, no suele ser lo que yo normalmente suelo comer, pero eso no quiere decir que de vez en cuando no pueda cambiar y no pueda hacer algunas comidas más elaboradas, que esta, por cierto, os recomiendo que la probéis porque es una auténtica pasada. Pero bueno, lo que os digo, chicos, una comida, iba a decir básica, en este caso no, es bastante elaborada, pero a la vez es bastante simple, que al fin y al cabo no es más que cocinar patatas, que ya habéis visto que es patata hervida, y más allá de eso es meter cosas en un plato, y al final esto lo podéis hacer a vuestro gusto y capricho, porque al final lo podéis convertir completamente vegano cambiando el atún por tofu, por ejemplo, o por seitán, o opciones no veganas, podéis cambiar la fuente de proteína, podéis meter pollo, podéis meter gambas, podéis meter cualquier otro tipo de pescado, otro tipo de carne. Al fin y al cabo, pensad que es una base, que es la patata, que también lo podéis hacer con couscous, con arroz o con pasta, y a partir de ahí meterle cosas encima. Por eso muchas veces la gente, es que hacer dieta es aburrido, hacer dieta es triste, el perder grasa, para perder grasa tienes que comer soso. No necesariamente, esto de soso no tiene absolutamente nada, simplemente es tener un poquito de imaginación y literalmente meter cosas en un plato. No tiene más. Al fin y al cabo, este tipo de mezclas y este tipo de variedad es lo que les da un poquito de vidilla a las dietas y lo que le da un poquito de vidilla a nuestra nutrición, a nuestra alimentación, y más allá de cumplir con los macronutrientes, que evidentemente eso es lo principal, también hay que disfrutar de lo que se come, también hay que disfrutar de lo que se come, perdón que no sé ni hablar, comer nutritivo, comer sano y comer también lleno de vitaminas y de minerales, porque los macronutrientes son muy importantes, son fundamentales, pero eso no quiere decir que los micronutrientes no lo sean también. Hasta aquí el vídeo de hoy, un día en mi día
dieta un poquito más diferente de lo que normalmente soléis ver, porque, insisto, estoy aprovechando la última semana de antes de volver a la definición para comer un poquito extra y, bueno, meter un poquito de variedad, hacer recetas que normalmente no suelo meter y que no suelo hacer, para acabar de disfrutar un poquito estas semanas de una ligera subida de calorías, y luego ya a partir de la semana que viene ya pegamos el corte completo y volvemos a las 2000, 2100 calorías, y ya con eso vamos a terminar la definición. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado, espero que sobre todo probéis esta comida. Las otras, probadlas si queréis, aunque son básicas y ya las habéis visto mil veces, pero esta sobre todo espero que la probéis. No os olvidéis de uniros a la familia si todavía no lo habéis hecho. Muchísimas gracias si lo hacéis y nos vemos en la próxima.